Bueno, buenas noches. Yo creo que ha sido un poco el partido de la irregularidad por nuestro lado, ¿no? Tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo. Empezamos, yo creo que muy bien el partido, jugando muy bien, con mucho acierto, encontrando las ventajas, haciendo un buen trabajo atrás en líneas generales. Y bueno, pues en el segundo cuarto, digamos que ofensivamente cometemos 7 pérdidas, algunas de ellas absurdas, que hacen que pues nuestra ventaja al descanso no fuera un poco mayor de lo que debíamos. El inicio del tercer cuarto también fue bastante malo desde el punto de vista ofensivo, no porque no encontrábamos las acciones, sino porque no fuimos capaces de anotar. Y a partir de ahí hemos ido intercalando momentos muy buenos desde el punto de vista de la defensa, con recuperaciones, pero por desgracia y no hemos sido capaces de convertirlas en canastas, ¿no? Con muchas pérdidas muy importantes, en momentos muy importantes, ¿no? Varias faltas de ataque para empatar o ponernos por delante, alguna otra para recortar ventajas que nos hicieran llegar a un partido más igualado, y luego yo creo que tanto McFadden como la Provitola en esta segunda parte han estado sublimes, porque hay muchísimas acciones de uno contra uno muy meritorias, algunas por errores nuestros, pero varias de ellas de muchísima calidad, y esto acabó decantando el partido por el lado de Badalona. ¿Preguntas? Sí, pero sí, las pérdidas fueron definitivas. Y anotar 26 puntos de las pérdidas, pero no son puntos de contraataque, sino que perdemos el balón y después se les anota, ¿no? Porque normalmente cuando perdes el balón en las primeras líneas de pase y tal, implica que recibas unha bandeja en outro lado, non foi o caso. É dicir, anotan 26 tras pérdida porque na seguinte posesión son quen de anotar. O problema é que son 18 pérdidas, algunhas delas en momentos claves. Hai unha que temos para empatar o partido, outra para poñernos a dos, un contraataque, un 2-1 absurdo, dúas faltas de ataque prácticamente consecutivas, unha de Nacho e outra de Albert. Entón, despois destas accións na media pista, pois no 5-5 nos anotan. E máis accións froito de, bueno, algunhas de McFadden, por exemplo, de moita calidade, que pouco hai que dicir, pero non foron esas pérdidas que outras veces si condenan o partido no sentido de anotacións en contraataque, senón que fomos quen de defender en 5-5 e recibimos canasta igual. Sí, bueno, supoño que claro, o que viu foi falta de ataque. A mí pareceme que non é, pero bueno, por xa protesto, non? Pero é unha acción máis, non? Logo, hai unha pérdida que temos Alberti e Blado, na que botamos nos fora, sós, un 2-1, non? Hai algún erro no rebote que nos condenan e que nos fan moito dano, porque non aparecen aquí reflexados, pero tras rebote ofensivo tamén recibimos bastantes puntos, non? Non falo dos árbitros e non vou a falar hoxe. Penso que non son eles os que decidiron o partido. Esa irregularidade se fora ao revés, na segunda parte, o Obradoiro estivese como na primeira no aspecto defensivo nas axudas que cada un tiña. E non un contra un, penso eu, non? Porque houve moitas accións, como decíamos, de uns contra uns de la Provitola, varias accións de McFadden básicas para o resultado final, non? Accións de pick and roll central, no que ataca o lado contrario e é quen desenhar unha canasta nun un contra un, non? E hai algunha que está ben defendida, outras non, pero varias que son, bueno, pues fruto da calidade destes xogadores que ahora ten o Juventud, non? Bueno, Kyle estivo moi ben, sobre todo no inicio. Despois xa non estivo tamén no terceiro cuarto, na toma de decisións, pero Kyle sempre está moi esforzado. E respecto
y respecto a Maxine, pues lógicamente una cosa é adestrar co equipo e outra a competición, non? E, bueno, el mesmo decía que ainda estaba un poquinho, bueno, pues perdido en alguna cosa, non? Pero é un proceso lógico. Ao final non sei cantos minutos botou na pista 9. Isto é un paso máis na súa volta ao equipo, non? Pero vai a requerir de tempo, non? Cando un xogador está tanto tempo afastado das pistas, pois non só é adestrar co equipo, senón é voltar á competición, a coller o ritmo de competición. Pasou con Ben Simons cando estivo fora, pasou con Pepe cando estivo fora, ahora falta tempo, non? A mellor noticia é que remate o partido sin dor e que o Luns poda volver a adestrar co equipo e que pouco a pouco vaya voltando para que nos poda axudar. Sí, pero bueno, penso que sigue sendo algo no que temos que ser mellores todavía, non? Porque hai accións nas que, bueno, sobre todo que a noso rebote de ataque do rival normalmente nos costa puntos, non? E en cambio nós non somos quen de transformar esos rebotes en puntos, non? Pero bueno, que o Juventud acá de 9 non é nunha cifra abismal, non? Penso que nas cifras é do que xa falamos, non? Que son as pérdidas, eu penso que esa é a clave do encontro. A presencia de Maifalde, condiciónase moito, sobre todo no instante final, o quinteto en pista, ¿no? A presencia máis de David Navarro, ¿no? Sí. Quitasen un quinteto máis defensivo e que ter a Osia, por exemplo, así en pista. Non, porque ao final Ops pois foi dos xogadores que xogou máis minutos, non? Despois de Blado, non? Blado é o que máis minutos estivo, pero estivo 23 minutos e pico. Andy xogou tempo e David xogou 13 minutos. O equipo estaba equilibrado, había un 2, había un 3, estaba Ben Simons, estaba David ou estaba Kyle, estaba Andy ou Andy e Ben, non? Non foi condicionante e tanto Andy como David son bons xogadores dende o punto de vista defensivo. Xa chego, houve algunha acción de erros pola nosa parte, hai unha moi clara na que se vai só e aparece só no outro lado da pista porque nos quedamos pinchados nun bloqueo, pero despois as outras, a verdade que as fabrica él dende a súa calidade con son tiros punteados que o seguinte, nivel defensivo é facerlle falta. Entón, hai ocasións nas que tes que, bueno, pues aplaudir, ¿no? En este caso hai varias accións de Mafeidan que son para aplaudir porque son de moita calidade. Non lle podes reprochar o equipo que non fixera todo que estaba nas súas mans. Sí, bueno, aguantamos como con cualquier outro jugador, seguimos el mismo protocolo, ¿no? El objetivo es que los jugadores lleguen a la competición, ¿no? Y bueno, la decisión se toma cuando hay que tomarla, cuando te obliga el reglamento. Si me apuras. No, es que no puedo entrar esta mañana tampoco, ¿no? Entonces, no puedo entrar esta mañana y no ha podido entrar en toda la semana. O sea, y la semana pasada también se perdió varios entrenamientos. Entonces, pues, lógicamente, si no podía, no podía, ¿no? Nacho también ha jugado muy tocado. Por un golpe que llevó ayer en el entrenamiento, que lo hizo perderse todo el entrenamiento y que fue seria duda hasta esta mañana. Y ha jugado mermado, bueno, no ha jugado con la energía y la movilidad, sobre todo, que tiene habitualmente Nacho. Ha jugado, como habéis visto, con una rodillera en una pierna porque tiene un edema y un hematoma muy potente en el hueco popliteo por un golpe que se llevó ayer en el entrenamiento. Y que, bueno, hasta última hora, pues ha sido también sería duda. Y lo de Costas, bueno, si esta mañana hubiera amanecido muy bien, pero todo indicaba, bueno, como así fue, que lógicamente no iba a estar bien. Moncho, ¿en algún momento viste la técnica muy cerca? Me pitaron una, ¿no? Ah, al final no. No, estaba avisado. No. Sí, fue a la vuelta. Bueno. Sí, bueno. Sí. Si me la hubieran pitado, pues bueno, hubieran acertado también. Pero yo creo que es de valorar que los árbitros sepan también entender los momentos de los partidos. Y yo personalmente valoro más aquellos árbitros que son dialogantes y que
y que intentan contener el partido que aquellos que te pitan técnica a la primera, ¿no? No, si me lo hubieran pitado, pues bueno, habiendo estado avisado, pues lógicamente poco hubiera podido decir. No, me desespera la acción, no él en concreto, no, me desespera la acción, como me desesperó el otro día cuando a Pepe se lleva un guantazo en una antideportiva, que recordaréis, igual que yo, y no se pita. Pues me desesperan las acciones puntuales, pero mis desesperaciones son, duran 5 segundos, enseguida vuelvo a lo que tengo, o sea, a la calma. Pero, bueno, me desesperan esas acciones puntuales que protesto, pero nada, no es nada que Óscar me desespere más que nadie. Me desesperan acciones puntuales y ya te digo, y os lo vuelvo a repetir, creo que hemos hecho nosotros más cosas mal para perder el partido que para nada el arbitraje. Que como en todos los partidos, siempre hay acciones en las que estamos de acuerdo y en las que no. ¿Más preguntas?